Ya miren, esto vendría a ser la pantalla del SPSS. Así es una clase rapidita que, bueno, en los institutos, etcétera, etcétera, le dan tanta vuelta que para ingresar los datos creo que dan hasta para tres clases para ingresar los datos, cuando en realidad es algo bastante sencillo. Si no lo conocen este software, les voy a dar una reseña así rapidita, ¿ya? Esta es la pantalla que dice de vista de datos, por eso es que abajito dice vista de datos. ¿Están observando la pantalla, por favor? Sí, profesor, sí se observa. Ya, gracias. Sí, profesor. Ya, entonces ahí está la pantalla vista de datos. Y hay una pantalla que se llama vista de variables, que está en otra pestañita abajo, ¿no? Entonces tú puedes estar combinando vista de datos o vista de variables. En vista de variables es donde se meten las variables. Entonces, así rapidito le voy a dar una clasecita. Por ejemplo, en este caso, yo tengo los compuestos vitamínicos A, B, C y D y tengo la variable respuesta que creo era el incremento de peso de los chanchitos, ¿no? Entonces, voy a crear dos variables en el SPSS. Por lo tanto, yo me pongo acá en vista de variables, pico ahí y acá voy a crear una variable que se llama los tratamientos, ¿no? Voy a poner ahí tratamientos. Como yo sé que los tratamientos son compuestos vitamínicos, entonces yo le puedo dar un nombre. Pero antes de eso, dice el tipo. ¿Qué tipo de? Acá lo voy a agrandar un poquito para que lo vean. Ahí está, ¿no? Entonces acá está el nombre de la variable que se llama tratamientos. El tipo va a ser numérico. Si ustedes quisieran cambiarlo, entonces ya ahí sí, simplemente lo cambian, pican acá en donde está tipo y le pueden cambiar a notación científica, fecha, etcétera, etcétera. Pero por el momento no quiero. No quiero eso, ¿ya? Cierro. La anchura viene a ser el número de, o mejor dicho, el ancho que tú debes de utilizar para el número. Como es de tipo numérico, yo puedo utilizar simplemente, y quiero tratamiento 1, 2 y 3, yo lo puedo bajar a simplemente a 4, ¿no? 4 dígitos. Decimales no quiero, no quiero. Y la etiqueta es una etiqueta que identifica mejor a la variable. En este caso, la variable en estudio, vuelvo a repetir, se llama tratamientos, pero para nuestro caso era compuesto vitamínico. Entonces voy a ponerle ahí compuesto vitamínico. Mi para ahí. Vita, mi, Nico. Ya está. ¿Cuáles son los valores? En este caso, cuando pongo en esta elipsis, esta de acá se llama, los puntitos se llaman elipsis. Pongo acá, hago un clic y me aparece una nueva pantalla. Es esta de acá. Y dice, el valor 1 va a ser el compuesto vitamínico A, compuesto, voy a ponerle acá, compuesto A, pongo añadir, y luego que pongo añadir, se va a ingresar a esta caja. Luego, el tratamiento 2 va a ser el compuesto B, y se va a añadir a esta caja. El 3, el compuesto vitamínico C. Lo añadimos. Y el 4, que era el testigo, pero bueno, que le hemos puesto, bueno, testigo voy a poner, el testigo. ¿Saben qué es el testigo o tratamiento control, no? Entre paréntesis voy a ponerle acá control. Y lo pongo a añadir. ¿Ok? Simplemente pongo aceptar. Y la medida va a ser de escala, porque es un valor cuantitativo. No es que yo estoy poniendo como valor numérico, entonces tendría que ser de escala. La otra variable en estudio vendría a ser la ganancia de peso. Voy a ponerle acá peso. Bueno, voy a ponerle acá solamente con un decimal.
Y obviamente, para que se identifique mejor el peso, en realidad la etiqueta se va a llamar ganancia de peso. Estoy desarrollando el ejemplo que tenemos en la separata de escala. Y bueno, ahí terminó. Ahí he ingresado ya la vista de variables. En la vista de variables ya terminé ahí y ahí hice todo lo que tenía que hacer. Luego me voy a la vista de datos, clico en la vista de datos y miren, aparece otra pantalla. Pero en esta pantalla ya me está apareciendo las dos variables que yo he creado. Si lo dejan el cursor muy sutilmente sobre el nombre, ahí aparece la etiqueta y algunas características, ¿no? De tipo numérico, escala, etcétera, etcétera. Igual para el peso, ganancia de peso, ¿ok? Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es ingresar los datos. Por ejemplo, en este caso, el compuesto vitamínico A se repite 6 veces. El B se repite 6 veces, el C 5 y el D 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner 1, 1, 1, 1, 1, 6 veces. ¿Por qué le pongo 1, 1, 1? Porque así estaba identificado el tratamiento 1, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el compuesto vitamínico A está identificado por el número 1, por el número 1. ¿Ok? Entonces, por eso es que he puesto 1, 1, 1. Ahora, hay un switch, un interruptor que me permite ver, el valor de la variable, así como su nombre. En este caso, pico acá en este botón y ahí me aparece el compuesto vitamínico A. Compuesto A, se repite 6 veces. Entonces, este switch que intercala con las etiquetas de valor, ¿no? Es un switch, un interruptor. Bueno, sigo el compuesto vitamínico 2, se repite también 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Ahí está 2. El 3 se repite 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Y el 4 se repite también 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Acá, por ejemplo, me equivoqué. Acá he puesto 44. Si yo cambio, miren. Ahí está el error, ¿cierto? Acá era 4 nada más. Ya está. Sería 1, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Ahora, cómo ingreso los valores de la variable respuesta? Porque tengan en consideración que esta vendría a ser la variable respuesta, ¿no? El incremento de peso de los compuestos vitamínicos. En este caso es 11,1. 10,9 y así, ¿no? Voy a ver si lo puedo cambiar. A ver, voy a ponerlo mejor. 11,1. 11,1. Y acá sí me viene con coma, ¿no? Con coma. 11,1. El otro es 10,9. 10,9. Y así voy ingresando la data. 10,8. El otro es 10,2. El otro es 11,4 y 10,7. 11,4 y 10,7. Hasta ahí hemos ingresado los valores del compuesto vitamínico A. Ahora para el compuesto vitamínico B, igualito. 11,5, 11. Además, 10,6, 11,2. Más 10,9. Seguimos. El compuesto vitamínico C es 10,1, 10,6, 1, 10,6, 11,2 y finalmente es 10,4.
compuesto vitamínico D es 9,2, 9,8. Oh, me equivoqué. 9,2, 9,8. No, me he equivocado. El compuesto vitamínico C es 10,1, 10,6, 11,2, 10,4 y 9,2. 10,2. A ver. 10,1. Diez coma uno, 10,6, 11,2, 10,4, 1, 10,6, 10,2 y 10,4. Acá era 10,2, 10,4. El otro era 9,2, 9,8. Ya está. Entonces, hasta ahí he ingresado todos los datos. Miren. Cada compuesto vitamínico, A, B, C y D, tiene su correspondiente variable, valor, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para encontrar el análisis de varianza? Y rapidito les digo. Me voy a analizar. Me voy a comparar medias. Y pongo ANOVA de un factor. ANOVA de un factor. Pico donde dice ANOVA de un factor y me salen estas dos cositas. Me dice, ¿cuál es la lista de variables dependientes? Para ustedes, ¿quién es la variable dependiente? ¿Saben? ¿Se acuerdan? ¿Es el compuesto vitamínico o la ganancia de peso? Ganancia de peso. Claro, la ganancia de peso, porque la ganancia de peso va a depender del compuesto vitamínico que está comiendo, ¿cierto? Entonces, a este compuesto vitamínico le llamamos factor, el factor en estudio, compuesto vitamínico. Y luego, bueno, por el momento eso nada más. Voy a poner aceptar y me salió el resultado en una pantalla nueva. Acá está el análisis de varianza. Se demora un poquito porque mi máquina está con un montón de cosas. Ese análisis de varianza tiene que ser el mismo que yo he encontrado en el Excel, ¿cierto? Pero acá ya no me da el F tabular, solamente me da el SIG. Este SIG no es sino el P-valor. El P-valor. Miren, 8,86,5. Perdón, 8,865 es el F calculado. Vamos al Excel. Perdón. Ese F calculado viene a ser el mínimo. Acá está. 8,865. Y el P-valor es 0.0, bueno, acá me lo está dando el Excel un poco más completo, ¿cierto? Si ustedes quieren ver el verdadero valor de esto, acá me da 0,001. Pican ahí, doble clic, y ahí les va a dar el valor completo del P-valor, perdón. 0,00799, ¿no? Igualito que el Excel. Está. Y eso es el análisis de varianza. Pero ¿por qué les estoy enseñando esto del SPSS? Porque yo ya encontré que el P-valor, es menor que el nivel de significancia. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula me decía que los cuatro compuestos vitamínicos tienen
o mejor dicho, tienen el mismo efecto sobre la ganancia de peso, que vendría a ser la variable respuesta. Pero esa es la hipótesis nula. La hipótesis alternativa me dice, al menos un compuesto vitamínico tiene un efecto diferente sobre la ganancia de peso. Entonces, la hipótesis alternativa, así como en la TED Student decía, A es igual a B, la nula. Y la B decía, A es diferente de B. Ahora no, como estoy comparando cuatro cosas, cuatro compuestos vitamínicos, me dice, la hipótesis nula, A es igual a B, es igual a C, es igual a D. Eso se traduce como que los cuatro compuestos vitamínicos tienen el mismo efecto, son iguales sobre la variable respuesta que es la ganancia de peso. Y la hipótesis alternativa, ya no digo A diferente de B, diferente de C, diferente de D, no. Me dice, al menos un compuesto vitamínico difiere de los demás. Entonces, como yo acá ya encontré que efectivamente se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto se acepta la alternativa, digo, al menos un compuesto vitamínico tiene un efecto diferente sobre la ganancia de peso en los chanchitos. Ya, al menos un compuesto vitamínico tiene un efecto diferente, al menos uno, me dice. ¿Pero cuál es ese, pues? ¿Cuál es ese? No me lo dice. Entonces, por eso es que les estoy enseñando el SPSS, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente nos vamos a donde está... Ay, este de otro trabajito que estoy haciendo. Acá. Y me voy acá donde dice, miren, voy a repetir. Analizar. Voy a comparar medias. ANOVA de un factor. Estoy repitiendo los pasos. Yo ya está acá. He ingresado lo que tenía que ingresar, ¿no? Y acá donde dice post hoc, eso quiere decir pruebas posteriores. Entonces voy a hacer la prueba de Tukey. ¿Para qué sirve la prueba de Tukey? La prueba de Tukey sirve para comparar grupos de muestras de par en par. ¿Para qué? Para ver si difieren o no difieren significativamente. Me explico. Como yo tengo cuatro compuestos vitamínicos, ahora que yo ya sé que el análisis de varianza me salió que al menos un compuesto vitamínico tiene un efecto diferente sobre la ganancia de peso en los chanchitos, ahora yo quiero saber cuáles son esos compuestos vitamínicos diferentes. Y para eso hago la prueba de Tukey. ¿Ok? Pongo ahí y pongo continuar. Poner continuar. Pongo aceptar. Y acá nuevamente me repite los resultados. Pero ahora me sale un cuadrito un poco más interesante. Es este de acá. Entonces, yo estoy tratando de comparar el compuesto vitamínico A con el B. El A con el C. Y el A con el testigo control, que era el D. ¿Ok? Y luego lo repite acá, ¿no? El A con el B es el mismo que está acá, menos 0,15. Y el B con A es 0,15, positivo. Lo repite, ¿no? Pero en realidad basta con solamente A con B. Ya está. ¿Cómo sé yo si difieren o no difieren esos pares de tratamientos? ¿Cómo sé yo? Comparar el compuesto vitamínico A con el compuesto vitamínico B, estoy comparando el promedio de peso que me ha dado los chanchitos cuando comieron la vitamina A. Y cuando estamos hablando del compuesto vitamínico B, me está dando el promedio de peso de los chanchitos que comieron el compuesto vitamínico B. Un promedio de peso. Entonces, ¿qué es lo que hace la máquina? Resta esos promedios. A menos B me da menos 0,15. Y este es el p-valor. Este es el p-valor. Como el p-valor es mayor que 0,05, significa que el compuesto vitamínico A con el B no difiere. ¿El A con el C? ¿El A con el C difiere o no difiere? Tampoco difiere. ¿Por qué? Porque el p-valor o SIG es mucho más grande que el nivel de significancia. Pero el compuesto vitamínico A, o sea, el peso de los chanchitos obtenido con el compuesto vitamínico A
lo comparo con el tratamiento control, con el peso de los chanchitos que han comido, que no han comido nada en realidad, porque el control o testigo es que solamente le han dado comida y no les han dado ningún compuesto vitamínico, ¿no? La diferencia del promedio de peso de los chanchitos que han ganado, que han comido compuesto vitamínico A, con el testigo es 0,003. Y eso en menor el nivel de significancia. Por lo tanto, difiere. ¿Quién difiere? El compuesto vitamínico A con el compuesto testigo o control. Además, ustedes se pueden dar cuenta que en esa diferencia de promedios, que después ustedes también lo pueden sacar con Excel, está un asterisco. Ese asterisco me permite decir de que hay diferencia significativa. Y eso se sustenta con el valor, con el p-valor, que es mucho más pequeñito, el nivel de significancia. Entonces, esto no lo da el Excel. Y acá me da una tabla resumen, que es mucho más interesante. Me dice, y lo ordena de los pesos promedio, los ordena de menor a mayor. 9,84. 9 libras con 80, 9,84 libras en promedio. Ganaron los chanchitos con el tratamiento testigo. Luego viene el compuesto vitamínico C. Ha ganado 10,5 libras. Luego viene el compuesto vitamínico A, 10,85, y el que tiene más es el compuesto vitamínico B. Entonces, recuerdan que yo les había dicho que el A con el B, perdón, el A con el testigo difiere, y efectivamente, pues, el control que es el testigo difiere de la. ¿Cómo veo esas diferencias en esta tabla resumen? Simplemente así. Los valores que se encuentran en la misma columna no difieren. Entonces, el control con el compuesto vitamínico C no difiere. Inclusive acá está el SIG. Es mayor que 0,05. ¿Ok? Y acá en esta otra columna está el compuesto vitamínico C, el A y el B. Tampoco difieren porque su valor SIG es mayor que el nivel de significancia, ¿no? El p-valor es 0,203, es mucho más grande que 0,05, que es el nivel de significancia. ¿Quiénes difieren? Aquellos valores que se encuentran en distinta fila y o columna. Aquellos valores que se encuentran en distintas filas y o columnas. En otras palabras, el control difiere del A y del B. El C difiere del A y del B. Por ejemplo, acá estoy viendo el compuesto vitamínico C. En promedio, los chanchitos han ganado 10,5 libras. ¿Con quién difiere? Con el compuesto vitamínico A y con el compuesto vitamínico B. Y eso se ve acá. Por ejemplo, acá. El C con el A y el B. A ver. El C con el A y el B. Estoy mal. Un ratito. Todos los que tienen asterisco difieren. Por ejemplo, acá, el control difiere con el compuesto vitamínico A, su asterisco. Y además su p-valor es menor a significancia. ¿No? El control con el compuesto vitamínico B, también. También, ¿no? Entonces, el control con el A y el B, acá está. El control es este de acá, con el A y el B. Con el A y el B. ¿Por qué? Porque estos de acá están en diferentes filas y o columnas. Este testigo está en la columna 1 y estos otros valores están en la columna 2. Sin embargo, el compuesto ABC son iguales. ¿Por qué? Porque están en la misma fila. ¿Quién difiere? El testigo o control, ¿con quién? Con el A y con el B. Por eso es que acá aparece testigo, un asterisco con el A. Testigo, un asterisco con el B. Aparte de eso, su p-valor es
mucho menor que el nivel de significancia. Luego también me da acá algunas cosas que son interesantes. Esas diferencias se encuentran en el intervalo de confianza. Yo les había dicho. Cuando el cero no se encuentra dentro del intervalo de confianza, significa que se rechaza la hipótesis nula. Cuando el cero no se encuentra dentro del intervalo de confianza, significa que se rechaza la hipótesis nula. Por ejemplo, ¿dónde está el asterisco acá? Testigo con el compuesto A. Este es su intervalo de confianza. ¿Contiene el cero? No contiene el cero. ¿Por qué? Porque menos 1,6 hasta menos 0,3 no contiene el cero. El cero está más a la derecha. Menos 1,84 con 0,475 negativo, también no contiene el cero. Este sí contiene el cero. Menos 1,376 va hasta 0,056 positivo. De menos a más, en medio está el cero. Por lo tanto, no difiere. Testigo control con el compuesto vitamínico C. No difiere, ¿no? Esto le puede servir a ustedes cuando hacen sus trabajos, por ejemplo, ahí con lo que ustedes han expuesto, me he retroalimentado con algunas cositas. Cuando ustedes están haciendo sus bacterias o sus algas o sus plantitas, van a llegar a la conclusión de que, utilizando el análisis de varianza, encontraron de que, por ejemplo, existe diferencia significativa en cuanto a la diferente familia de plantitas de papa respecto al número de lóbulos de papa, de brotes de papita, ¿no? En su raíz, que están in vitro. Pero luego yo quiero saber, pero como yo he tenido cuatro familias, ¿quiénes son las que diferirían? ¿Cuáles eran las mejores, ¿no? Entonces, hasta ahí llego con esto del análisis de varianza con el SPSS, ¿ya? Esta partecita es necesario que lo utilice, o mejor dicho, este software es necesario que lo utilice. Si tuvieran otro software, por ejemplo, yo manejo el SPSS, el StatGraphic, el Minitab, ahora hay un software muy conocido que es a nivel mundial, que es el R, pero no lo conozco muy bien, conozco algunas nociones básicas, ¿no? Y para ustedes me parece que es muy, muy simple este manejo. Lo único que tienen que hacer es ingresar la data. Y la data está acá. Ahí está la data. Y los resultados, bueno, y acá está la vista de variables. Y los resultados le dan en otro archivo. Vendría a ser este archivo. Entonces, hay un archivo que se llama de ingreso de datos y de variables. Y hay otro archivo que es el archivo de resultados. Bueno, eso sería entonces Estimados alumnos, para la próxima clase yo quiero que todos, ustedes son pocos, son 12, entren al YouTube, obviamente es piratita, cuando ustedes bajen el SPSS y luego que lo van a instalar, cuando ya lo han bajado a su computadora y luego que ya lo van a instalar, ustedes tienen que desconectarse del internet. Por si acaso, tienen que desconectarse del internet. Ahí en el YouTube hay varias, ¿cómo se llama? Les indican cómo bajarlo, cómo instalarlo, etcétera, etcétera. Son videos de 5 minutos, 10 minutos máximo. Esa es la forma en que yo he tenido mi SPSS, porque obviamente uno que lo compre con licencia, esto de acá vale por lo menos algo de $2,000, ¿no? $1,500, $2,000, algo así está caro, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, ustedes lo necesitan porque de acá en adelante nosotros vamos a utilizar la prueba, las diferentes pruebas que el Excel ya no lo saca. Y acá, por ejemplo, en la separatita, yo les había enseñado, bueno, esto no les he enseñado, ya en la próxima clase los hago, dice: aplique la prueba de Tukey para evaluar la significancia de las diferencias entre los tratamientos. ¿Qué estoy haciendo entonces? Comparando el A con el B, el A con el C, el A con el D, y así, ¿no? Y para que no hagan todos estos cálculos, porque se necesita hacer todos estos cálculos, simplemente
meten los datos y bueno, le salió el resultado. Aunque ustedes, como son de ciencias, que son de biología, deberían de saber cómo sale esto. Y acá está bien desarrolladito, por si acaso. Bien desarrolladito. Eso está en la página 43. 42 y 43. Lo único que necesitarían, y bueno, yo ya lo voy a desarrollar manualmente en la próxima clase, la tabla de Tukey, de rangos estudentizados de Tukey. ¿Ya? Bien, son las 16 y 25 horas. ¿Alguna consulta, alguna pregunta que tuvieran? Profesor, las notas al intranet, ¿cuándo lo van a estar subiendo, profesor? Ah, ya. Sí, tiene toda la razón. Yo les había dejado un examen, no los he subido. Además, esto de acá, sí. Martes, hoy estamos martes, el miércoles o jueves está en la... Sí, es necesario, aunque nos han dado bastante tiempo, pero bueno. Ustedes necesitan sus notas, pero sí saben sus notas de su examen, ¿cierto? Eso sí, porque fue un examen, automáticamente el aula virtual saca las notas. ¿No lo han visto sus notas ahí, en el aula virtual? Pero obviamente es la del examen, pues, ¿no? Esto de acá vendría a ser la parte de las exposiciones que han tenido. ¿No han visto sus notas en el aula virtual? Ah, no les he tomado con alternativas múltiples. Profesor Manugo. No, profesor. Ya, tienen toda la razón. Ya. El jueves a más tardar están con sus notas, ¿ya? No sé, inclusive luego lo voy a calificar. Ya lo he calificado. Me estoy confundiendo con alimentaria, siempre se me equivoco. Ya. El jueves les alcanzo su nota. No hay problema. Bueno, si no hubiera más alguna pregunta, me estoy despidiendo. Voy